its little mouth. Then I woke up out the night with four bullets in my we'll be right back.
decir nada ya. Siénteme en el anochecer. Tan solo quiero navegar, porque tú y yo somos electricidad. Falcon comienza hace un par de años en San Miguel de Allende. Chino y yo somos de San Miguel de Allende y comenzamos a tocar en su casa con dos guitarras acústicas. Pues ya que estábamos, Ricardo y yo empezamos a buscar como pues, los integrantes, ¿no? Y lo primero que se nos ocurrió fue alguien que nos apoyara con sintetizadores y secuencias, todo eso. Y por azares del destino los conocimos a Charles Modulation y a este... Se quedó con nosotros desde entonces, que es muy cabrón el güey. Luego conocimos Jimmy, que es el bajista, que también toca la guitarra y toca muy bien. Lo convencimos de que tocara el bajo con nosotros porque pues, no encontrábamos a nadie que tocara el bajo. Pues, aunque no lo crean, es difícil encontrar un bajista. Bueno, como dice Chino, pues sí, yo igual era... Bueno, soy guitarrista, pero Chino acá... Trabajamos juntos, bueno, trabajamos en la misma empresa y me convenció ahí... de echar toquín acá con la banda y pues está chido las rolas y todo. Cuéntanos la historia, Pablo, por favor. No, pues yo tengo 4 meses con la banda y por ahí pusieron ahí una publicación en su página y fue donde la vi. Lo primordial era que estuvieras guapo, güey, sí, si no, no entrabas, güey. Cuando yo vivía en San Miguel y Ricardo iba, pues nada, teníamos guitarras acústicas, entonces como que lo que salía era... Más esa onda, ¿no? Así como más sí, folk. Como más acústico, folk. Y conforme a eso ya nos fuimos guiando y fuimos dándole como más sentido a Falcon. Y ya después que Charles empezó a juntar, bueno, ya se integró a la banda, quisimos meterle como toques a ese tipo de folk, algo más electrónico. Y con bajos igual, ya sea como folkies o electrónicos. Y igual la batería como un poco más simple, pero como muy concisa. Y folk, acústico, algunos toques de country y electrónico. Creo que vamos por esa línea. Pues nada, próximamente, bueno, ahorita estamos planeando de sacar un videito por ahí y sacar un disco, ya no sacar otro EP, sino sacar otro disco. Pues próximamente también vamos a subir y claro, queremos dar las gracias a El Piso.